estamos tratando de encontrar las colonias reproductivas de estas especies, de entender cuáles son las principales amenazas que están operando sobre ellas, y después estamos tratando de tomar acción sobre eso, entonces tratando de actuar sobre estas amenazas. Empezamos a trabajar con las golondrinas de mar hacia finales del 2013. Básicamente entonces estábamos trabajando en un atlas de las aves nidificantes de Chile y había algunas de estas especies para las cuales había unos vacíos totales de información. Entonces nos propusimos encontrar sitios reproductivos en Chile porque había indicios que sugerían que las especies estaban nidificando acá. Y encontramos las colonias más grandes del mundo para la golondrina de Mar Negra al sur de la ciudad de Arica y al sur de la ciudad de Iquique. Y bueno, descubrimos que en Chile está el 95% de la población mundial de esta especie. Y después de eso empezamos a realizar acciones para la conservación. Entonces, una vez que valoramos las amenazas, propusimos a la especie como para que fuera incluida en el listado de especies amenazadas del país. Eso resultó, desde el año pasado la especie es oficialmente clasificada como en peligro y a partir de allí entonces hemos propiciado que se inicie un plan nacional para unos planes que se llaman RECOGE, que son planes de recuperación, conservación y gestión de estas especies. Bueno, lo que está sucediendo en este proyecto, o más bien con estas especies, es muy interesante porque desde distintas aristas se está levantando un tema y se están valorando estas especies que hasta hace poco eran absolutamente desconocidas. Hace ya algunos años hemos hecho alianzas estratégicas con algunos, bueno, en mi caso personal, colegas relacionados a estudiosos que están viendo justamente esta problemática, porque necesitamos aunar voluntades y aunar también datos y registros para poder describir lo que está sucediendo en la zona. Es por ello que, por ejemplo, una de las alianzas estratégicas que hemos podido obtener durante los últimos años es con la justamente Red Observadora de Fauna Silvestre de Chile, la ROC. Han dado con uno de los primeros sitios en distintos lugares, eso ya es sabido, y claramente nosotros, en base también a los trabajos que ellos han desarrollado, por nuestra cuenta también hemos desarrollado muchos registros y hallazgos nuevos, con una metodología bastante innovadora. Ya saben, es un animal que ni siquiera nosotros debiéramos conocerlo, ya que es un ave de alta mar. Ellas anidan en la pampa, pero de marzo a junio vienen todos los juveniles, los polluelos, a su hábitat, que es el mar. Pero al ser nocturnas, la luz de la ciudad las atrapa, y sobre todo teniendo en cuenta que es su primer gran vuelo. No tienen experiencia. Entonces, esa es una trampa mortal para ellas. Las aves caen normalmente donde hay un foco fuerte, uno encuentra un polluelo botado. La golondrina no se defiende, no vuela, no retoma el vuelo por sí misma. Vienen depredadores como perros, jotes, los mismos niños al tomarlas, al jugar con ellas, ellas entran en un estado depresivo, terminando con la muerte. Liberamos todos los días en playas sur de Iquique, en Playa Lobito, que es una playa oscura, donde no hay depredadores y donde está toda la tranquilidad que ellas necesitan para poder orientarse. De desarrollar esta línea de educación ambiental en el proyecto es como para fortalecer los objetivos de conservación que tiene el proyecto. O sea, todo el rato estamos tratando de alinear
Los principales objetivos de conservación, que son la protección efectiva de las colonias y la disminución del impacto por la contaminación lumínica, en apoyarse de acciones con la comunidad que puedan concientizar, que puedan generar masa crítica, que puedan generar presencia en los medios de comunicación, en que el problema sobre las golondrinas de Mar Negra en particular en esta región es especialmente grave y que entre todos podemos ser parte, aportar con un granito de arena a cambiar esta amenaza que están actuando sobre la especie.